ya no lo quiere ni la derecha. El escenario político se convulsionó cuando el líder derechista, Horacio Rodríguez Larreta, se negó a crear una coalición de gobierno con Milei, desatando una ola de tensiones internas en el partido Propuesta Republicana PRO. Evidencia innegable de cómo se van desmoronando y cómo ya ni la derecha lo quiere a Milei. Se desencadenó una verdadera guerra de declaraciones con nada más y nada menos que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien al parecer ya no sabe ni en qué bando está, generando un ambiente de confrontación y divisiones en las filas del mismo partido. La cosa está que arde, y los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El odio a Milei está resquebrajando hasta la derecha y las aguas políticas se agitan en el partido político Propuesta Republicana, también conocido por sus siglas PRO, ante la escalada de tensiones entre dos de sus principales líderes, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes libran una batalla por el control del partido, en medio de rumores de alianzas y traiciones que se han vuelto un secreto a voces. Pero esto no es todo, porque fiel a lo que ha sido su posición desde la campaña electoral, Larreta se mantiene firme con la idea de no incluir a Milei en el paquete y en tal sentido enfatizó lo siguiente: no estoy de acuerdo con entregarle el partido a Javier Milei. Palabras que retumbaron en los pasillos del PRO y que dan cuenta de las diferencias irreconciliables entre los líderes que han llevado a una confrontación abierta que amenaza con dividir aún más a la derecha maltrecha de Argentina, generando incertidumbre y especulaciones sobre el futuro del partido y en donde Milei no entra por ningún lado. Un panorama verdaderamente desolador. Es así que ante este clima de intrigas y disputas internas, la incertidumbre se apodera del escenario político, con el espectro de una ruptura en el PRO planeando sobre las cabezas de sus dirigentes. ¿Podrá Larreta mantener su liderazgo frente a las embestidas de Bullrich y las presiones de Macri? ¿O estamos ante el inicio de una nueva etapa de conflictos y divisiones en el PRO? No sabemos. Lo que sí tenemos claro es que nadie quiere dar su brazo a torcer. Entonces, tenemos que Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno porteño, ha expresado su desacuerdo con entregarle el PRO a Milei, el cuestionado presidente argentino que se ha caracterizado por sus posturas neoliberales y permanentes escándalos políticos. Y es que no deja de sorprender cómo después de años de asociación y militancia conjunta, Larreta se pone en contra de su compañera Patricia Bullrich, pero además de una manera tan férrea y dura. Recordemos que han escenificado varios candentes rounds de dimes y diretes. Se trata de una guerra en la que Milei entra en el juego como la amenaza de la discordia, dado que Larreta lo rechaza rotundamente y más si se trata de aceptarlo en el partido, produciendo este gran socavón que acapara todas las miradas. Traición y confrontación en el PRO. Parece que la batalla por el control del partido apenas comienza con alianzas rotas y lealtades traicionadas. Toda una mezcla dramática digna de la novela de las nueve. Novela en donde la confrontación entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de Argentina, Javier Milei, ha derivado en una lucha encarnizada por el poder en el partido PRO. Es así como ambos líderes se enfrentan en una batalla sin tregua por el control del partido, revelando una trama de traición y ambición desenfrenada que ha conmocionado a la política argentina. En el mismo marco de este culebrón es que Rodríguez Larreta ha cargado contra Patricia Bullrich por sus críticas a Mauricio Macri, al tiempo que Bullrich ha cuestionado a Larreta por buscar acuerdos con el peronismo, advirtiendo que sería traicionado de todas formas. Pero esta guerra de declaraciones no ha quedado ahí, porque Bullrich también ha cuestionado a Larreta por criticar a un dirigente aliado, enfatizando que no todo está permitido en política. En respuesta, Larreta rechazó la idea de que Mauricio conduzca al PRO. Estas tensiones ya van alcanzando niveles insospechados, sobre todo en el caso de Rodríguez Larreta y Milei, dos figuras de alta visibilidad cuyas diferencias ideológicas y estratégicas han desatado una tormenta política, a la que también se le suma la ruptura entre Larreta, Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Producto de esta ruptura es que Horacio Rodríguez Larreta no dudó en rechazar categóricamente que Mauricio Macri presida nuevamente el PRO y además se opuso a que PRO realice una alianza política con el presidente Javier Milei y su tolda Libertad Avanza. Todo este escenario deja en evidencia el precario estado en el que se encuentra una alianza que hace unos años aparentaba ser bastante sólida y que se constituye en un golpe en el ala para el liderazgo de Javier Milei. Recordemos que estas desavenencias tuvieron sus raíces durante la campaña presidencial, en las que Mauricio Macri y Patricia Bullrich expresaron su apoyo incondicional a Javier Milei y su partido Libertad Avanza, el cual contaba con 7 de los 72 escaños del Senado y 38 de los 257 de la Cámara de Diputados. En este punto también es necesario recalcar que el apoyo de Macri y Bullrich fue fundamental para que Milei lograra el triunfo en los comicios presidenciales. Para su momento, Horacio Rodríguez Larreta expresó su descontento y se distanció de tal postura. Las cosas comenzaron a cambiar, derivando en que ahora incluso Larreta se oponga a que Macri presida nuevamente el PRO y una posible fusión política entre el Partido PRO y Libertad Avanza de Milei, acentuando las complejidades y divisiones. Estos cambios de postura dejan en evidencia el capítulo de tensiones latentes y las ambiciones individuales que surgen en el ámbito político de la derecha y que amenazan con acabar con la misma desde adentro. Este drama expone el nuevo dolor de cabeza del que tendrá que ocuparse Milei, con una derecha que cada vez lo quiere menos y que en lugar de convertirse en factor de reunión de la misma, vino a ser el punto de discordia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.